Señoras y señores, nos encontramos aquí en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico Municipal de nuestro distrito, Florencio Varela, a fin de presenciar el acto de inauguración de la muestra Filete Porteño en Varela. En esta oportunidad estamos recibiendo aquí en nuestro distrito, en nuestro museo, a la Asociación de Fileteadores con 34 artistas expositores, algunos locales, provinciales y nacionales. La mayoría de los expositores cuentan con gran trayectoria en el oficio. También se apreciarán tablas fileteadas, cuadros, algunos objetos, además de un Siam Vitela que está en la puerta en estos momentos, ambientado a taxi, como también así un Sulky. Como parte de la muestra, también se va a brindar una charla a cargo del maestro fileteador José Espinosa el próximo sábado, 21 de mayo, a las 10 de la mañana, en el salón del museo, en el salón auditorio, donde los invitamos a todos a participar. Entrada libre y gratuita. Muchas de las personas, en especial las nuevas generaciones, desconocen la importancia, la historicidad y también el tradicionalismo que encierra este arte, alguna vez censurado en tiempo de la dictadura y también en otro tiempo considerado un arte menor. Arte que solo en nuestro país y gracias a grandes artistas argentinos ha logrado forjarse de modo que se lo conoce hoy mundialmente. Por lo tanto, como resumen, es de interés principal es dar a conocer el fileteado porteño, y que se dé el lugar también y la importancia que se merece como arte y que hay nuevas generaciones que le están dando muchísima importancia y que también la están practicando.